Frente al aeropuerto de Anta se encuentra esta pequeña institución educativa de inicial y primaria del barrio La Esperanza. Los padres y personal unidocente están muy preocupados por la caída de una pared de adobe que servía como cerco perimétrico de sus niños. Queremos ayuda pues, de cualquier entidad, pues, señor periodista. Sea de la municipalidad, sea del UGEL, pero inmediatamente, ¿no? Claro, porque corre peligro para los niños pequeños que tenemos. Yo tengo una nietecita de 4 añitos, eso también da miedo. Pueden correrse, puede ocurrir accidentes. Uh-huh. Yo refiero todo este cerco perímetro que ha sucedido, es muy importante. Inmediatamente puede ser el apoyo tanto del municipio, tanto del UGEL. Y por seguridad de nuestros niños, también por seguridad de nuestras aulas, porque tenemos unos bienes, puede estar libre. La directora de la institución educativa cumplió con informar lo sucedido, tanto a la municipalidad de Anta como a la UGEL de la provincia de Carhuaz, con la finalidad de realizar la construcción de otro muro. Así es por eso que se han hecho las gestiones, se ha presentado un informe a la UGEL para que puedan verificar el derrumbe del cerco perimétrico, así también se ha hecho un documento, se ha cursado un documento en la Municipalidad de Anta para que nos brinde el apoyo para la reconstrucción del cerco perimétrico a la brevedad posible. Ante la caída del cerco perimétrico, temen que amigos de lo ajeno puedan ingresar y llevarse los bienes que con tanto sacrificio lo adquirieron. Ya que es una... nos presenta, ¿no?, un riesgo de que los niños en el recreo en cualquier momento puedan caerse y puedan quedar lastimados. Queremos brindar el bienestar de los niños de la institución educativa. Todo un peligro se presenta para los pequeños alumnos que podrían sufrir accidentes, mientras la burocracia y la falta de criterio no defina a quién le corresponde levantar la pared, o a la municipalidad o a la UGEL Carhuaz. Esta pared continuará así, completamente desmoronado.